La información en Mapuchito Noticias da cuenta que el gobierno nacional decidió decretar mañana como feriado nacional a través del decreto de necesidad y urgencia 382. El objetivo es que la gente pueda salir a festejar con el equipo que logró ganar la Copa del Mundo en Qatar. A fin de que el pueblo argentino pueda expresar su más profundo contento con la selección nacional y pronunciarse en favor del deporte y la patria, se lee en el texto. Además, se aclara que los diferentes organismos deberán garantizar las guardias necesarias para preservar la continuidad de los servicios esenciales. En esa línea, se estableció que las entidades bancarias y la AFIP trabajarán hasta el mediodía. Por su parte, el resto de los negocios implementarán el esquema habitual que utilizan en cada feriado. El equipo de la selección argentina va a llegar al país esta madrugada. Va a estar durmiendo en el predio de la AFA, allí en Ezeiza, y desde ese lugar va a partir en una caravana que recorrerá la ciudad de Buenos Aires y que va a llegar hasta el obelisco. El evento se extenderá, dicen, por varias horas. Por lo tanto, el gobierno del presidente Alberto Fernández declaró, vía decreto 382, feriado nacional por la llegada de la selección y por la obtención del campeonato del mundo. Déjanos al pie de este video, tu comentario, qué pensás al respecto, cuál es tu opinión. Escribí lo que consideres necesario que Mapuchito te publica, porque queremos saber tu opinión, en relación a esta medida que acaba de tomar el presidente de la nación para que la gente festeje la llegada de la selección argentina.